Pero ponme este video aquí para que ustedes vean lo que estuvo diciendo Osmani. Apartando el problema que tuvo contigo, ¿me entiendes? Que creo que lo tenía que haber resuelto de tú para tú, pero no es mi problema. Yo no soy el consejero ni de Ultra, ni de Boris, ni de fulano de tal, ni de Ciclanejo. Yo lo único que estoy diciendo en esta directa es que el cubano no puede comer cubano. Cubano no le puede robar a un cubano por 7 años. Y el que esté apoyando que un cubano le roben por 7 años es porque es una mala persona y es un como persona. Se lo digo yo con todo mi corazón. Y el que esté en contra de esto, le estoy diciendo yo siento, yo estoy seguro que hasta los que tuvieron problemas con él hubiesen preferido que se escapara para Cuba a lo mejor antes que le metieran ese pasaje con el FBI o lo que sea, porque aquí nadie quiere que un padre de familia no esté para sus hijos. No, un padre de familia merece estar para sus hijos, para su esposa. ¿Ok? Nadie está hablando de eso. Aquí los hombres se merecen estar en la calle, aunque hayan ido a hacer el negocio más loco y va por y vaya. Eso es lo que pienso yo. No tiene que ser ni lo que piensa Ultra. Ultra tiene sus pensamientos, ni lo que piensa Adrián Fernández, ni Otaola, ni el otro. Lo único que sí concordamos es que la dictadura y el que apoye a la dictadura se convierte en un pedófilo, porque eso es una dictadura que es pedófila. ¿Me entiendes? Bajan el nivel de la edad sexual para que puedan los extranjeros a ir a tener sexo con menores. Bueno, primero que nada, gracias a Papel en Cara por el contenido. Y óyeme, Por me puedo eso agarrar. te digo, Osmani, mis respetos para él, porque es uno de los que se ha mantenido firme después del despertar de todos los cubanos. O no, no a todos los cubanos, pero por lo menos en esta época, en esta temporada, tú sabes, o sea, había, todo el mundo estaba como que no le importaba y eso. Y para nada es menos cierto que el 11 de julio cambió las cosas. Claro. Y Osmani es uno de los que ha mantenido su Postura. palabra, ha sido consecuente con sus acciones. Así que, lo único que no estaba de acuerdo era de que no, que si un padre de familia, sí, yo puedo querer eso, pero si el mismo padre no se preocupó por su hijo y decidió hacer negocios ilegales, entonces ahora tiene que pagar las consecuencias, tú sabes. Claro, Si claro. él quería tanto a su hijo, no hubiera hecho eso. Tú Ah, hubieras que tratado de mira, hacer otra cosa. al No final tiene del que ver una día, cosa con la otra. no, claro, no, al ¿Me final entiendes? del día, mira, uno tiene que tener los dos dedos de frente y darse cuenta de que cada acción tiene una reacción. Y desgraciadamente, cuando esa acción que tú tomas es ilegal, van a venir consecuencias, las cuales tú tienes que pagar. No, no, tú Exacto. no te puedes hacer la víctima ya a la vez que tú hiciste las cosas sabiendo. Exacto, ¿Tú me exacto. entiendes? No, y además Lo que lo que hizo el tipo, no, y brother. además, los hombres toman sus cosas como son ahora, obviamente. Ajá. Él tiene que ver, Boris va a jugar el papel de víctima porque hasta que no se le Pero pruebe una en una víctima, corte, pero tú él no sigue puedes siendo jugar el papel inocente. de víctima, sí, claro, pero tú, ¿Tú por lo menos sabes? en mi opinión, tú no puedes jugar el papel de víctima si tú estabas cambiándole la fecha a medicinas vencidas, Oye, bro. que Tú tú no estabas sabes, sabrá Dios dónde terminaron esas medicinas. Posiblemente Cuba. jugando con la salud de millones de personas, miles de Claro. personas que van a comprar esas Y medicinas después te después. quieres hacer el que no, que te ¿Tú me importa la entiendes? gente. No, que mira, vamos a Ahora hay darle que preocuparse chuchería, por ti vamos porque a tú eres un mandar a padre que de familia. cachota. Eso es poner, eso se llama manipulación. ¿Me entiendes? Así que Exactamente. no hay, no, para mi opinión, está, para mí, está donde tiene que estar. Sí. Además de traste, por Como un listón de de mierda. delincuente. Así que Dale. nada. Y no juega de delincuente de que, oh, ¿sabes? No sé, le estaba robando al No, gobierno, que son los ahora, no, primeros una. ¿Tú delincuentes. sabes qué es lo más cómico ahora? Exacto. Que ahora, ¿con qué moral van a andar de mandarnos a nadie? Que si no, que si tú me estás difamando. No, Bueno. nada, tú puedes, tú tienes el derecho a hacer eso. El lío es que lo puedas demostrar. Exacto. Y acuérdate que aquí todo es alegadamente.